Compañeros, buenas tardes. ¿Me, ¿Me escuchan? Sí, licenciado, buenas tardes. Estamos bien, Va, gracias. Eh, buenas tardes. Ahorita solo hago estos ajustes aquí, compañeros, y una vez empezamos. Bien, compañeros, eh, ahí estamos. No sé si entre el grupo hay algunos compañeros que se van a hacer examen extemporáneo que pudieran decirnos. Sí, compañ sí compañero. Sí. Bueno, no hay nadie entonces interesado en el examen extemporáneo del segundo parcial, ¿verdad compañeros? Si alguien está levantando la mano, hable compañero, porque no, no, no puedo ver aquí por la forma en que estoy compartiendo. Bien, por si saben de alguien, compañeros, que necesite hacerse el extemporáneo, como lo habíamos anunciado, va a ser hoy a las 5 de la tarde. Entonces, siempre en la misma plataforma, compañeros, si alguien tiene interés en el examen extemporáneo del segundo parcial, entonces, hoy a las, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Digamos, al terminar la jornada vespertina, a las 5 de la tarde. De 5 a 5.45 vamos a hacer ese examen para que tomen nota, compañeros. Hoy a las 5 de la tarde, por si alguien tiene interés o algún, algún amigo les pregunta. Entonces, hoy a las 5 de la tarde el examen extemporáneo segundo parcial. Bien. Dicho esto, compañeros, vamos a empezar a, a platicar sobre este... Eh, este tipo de conflictos colectivos. ¿Se recuerdan que hemos venido platicando de las diferentes etapas del conflicto colectivo? Vamos a hacer prácticamente un paréntesis dentro de lo que venimos viendo. Digamos, no le vamos a dar continuidad, sino que vamos a hacer una pequeña interrupción para platicar hoy de un tema eh, del arreglo directo y la vía directa. La idea era compartirles un documento, compañeros que pudiéramos eh, de alguna manera explicarlo y que, y que podamos comprender de una manera más fácil estas eh, figuras del arreglo directo y de la vía directa. este material que están viendo ahí, compañeros, en su pantalla, se los voy a compartir eh, una vez que termine la clase. voy a mandarles eh, este en pdf. Esta, es, es, solo, es solo una hoja, una hoja donde traté de resumir y exponer de una manera muy puntual las diferencias entre arreglo directo y vía directa. Hice este material, compañeros, porque yo he visto en otros, en otros años, ¿verdad?, en otros semestres, he visto que hay muchos compañeros que, pues, confunden las figuras. Si bien es cierto, se parecen, ¿verdad?, en, en cuanto a su denominación, arreglo directo y vía directa, en realidad son figuras totalmente diferentes, ¿verdad?, esto eh, será en, en un momento, digamos, eh, más eh, como comenzando el conflicto colectivo. Por eso les digo, compañeros, que es un paréntesis a lo que veníamos viendo, ¿verdad? Ya les voy a decir yo en una próxima clase que le vamos a dar continuidad, digamos, a lo que veníamos platicando del proceso colectivo de carácter económico-social. Lo importante es que hagamos un paréntesis y que podamos ver estas dos figuras de arreglo directo y vía directa. Las diferencias con... Compañeros, ahí están en, en, los, en, este, en estos recuadros que, que vemos. En la columna izquierda vemos el arreglo directo y en la columna derecha vemos la vía directa. La diferencia, compañeros, si ustedes leen una definición, dice es la negociación colectiva extrajudicial y en la otra dice lo mismo, nego, negociación eh, colectiva extrajudicial. Quiere decir que el elemento común, ¿verdad? El común denominador de estas figuras. Es que se trata de negociaciones extrajudiciales. Ojo con eso, ¿verdad? Es extrajudicial. Esto no es en el ámbito jurídico, mediante la cual el Comité Ad hoc de Trabajadores y el patrono intentan solucionar quejas o solicitudes de carácter económico-social mediante un convenio. Entonces, prácticamente es una vía, ¿verdad, compañeros? El arreglo directo es una vía de negociación colectiva extrajudicial. Judicial, que eh, cuando tenga su material o se lo imprimen, le subrayan la palabra que es extrajudicial, ¿verdad? Esto no tiene relación, digamos, en ese momento, cuando estos conflictos se dan y se quieren solucionar por esta vía, estamos todavía en el ámbito extrajudicial. Luego, eh, en la vía directa, pues dice, eh, continúa que deben agotar los trabajadores y patrones sindicalizados para buscar un acuerdo previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, la vía directa, compañeros, viene siendo eh, semejante por ser una vía extrajudicial, pero el objeto es diferente y quienes participan es diferente, porque en la vía directa dice que son trabajadores y patronos sindicalizados, ¿verdad? Eso lo hace diferente del arreglo directo, porque si ustedes voltean a ver, el arreglo directo dice que un comité adopte trabajadores, ¿verdad? Y aquí no, aquí está hablando de sindicalizados. Entonces, ahí empezamos con diferencias, ¿verdad? Allá son trabajadores comité ad hoc y aquí son trabajadores sindicalizados. Lo que buscan, lo que intentan al final es solucionar un conflicto, ¿verdad? En ambos casos. Ahora bien, la vía directa sí es, eh, en algunos casos hay un agotamiento previo necesario de la vía directa, ¿verdad? Es decir, que la vía directa antecede al conflicto colectivo de carácter jurídico. Por eso dice ahí en par la parte final de la definición que yo les redacté, dice previo a plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Es decir, que puede servir en un momento dado la vía directa para desembocar en un conflicto colectivo de carácter económico-social. Luego eh, veamos otra diferencia. Dice carencia de la movilidad, dice <coughs> en el arreglo directo. Y en la vía directa hay un derecho de inamovilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto, compañeros? Que un comité ad hoc no tiene el beneficio de la inamovilidad que sí tienen los sindicatos. Pero hay que recordar que el comité ejecutivo sindical, que es el que hace la negociación sobre la inamovilidad. Luego, en cuanto a cómo se constituyen, está el siguiente recuadro. En el caso del arreglo directo se constituye, pues, eh, de una manera más informal, ¿verdad? Eh, no como un y se tiene que inscribir, ¿verdad? Que hemos hablado en otros, en uno de los laboratorios se mencionaba. Que está el registro público de sindicatos, ¿verdad? Que es donde se inscriben los sindicatos. Obviamente, entonces, como están debidamente constituidos, entonces los, eh, los sindicatos tienen personalidad jurídica propia, Ahora Pueden actuar en el mundo del derecho, tanto ejerciendo derechos como cumpliendo obligaciones. En el comité ad hoc no es una persona jurídica como tal, de manera muy estricta, sino que solo se forma. Eh, y eh, mediante una nota se le avisa a la IGT, que es la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? para los que no, no eh, pues eh, ubican esa, esa abreviatura, in, eh, Inspección General de Trabajo, IGT. Luego, en cuanto a la duración, la duración, pues sabemos, compañeros, en la parte derecha, sabemos que en la duración el sindicato es permanente, ¿verdad? No es una, no es un ente que nazca la vida jurídica con una vida, eh, digamos, temporal, ¿verdad? O pasajera, sino que eh, tiene un plazo determinado, que si, sino que lo normal es que sean de plazo indefinido. Y en cuanto a la duración del comité ad hoc, sí es muy diferente, porque eso no es permanente, es temporal, es muy diferente al, al, al sindicato. Es temporal solo en cuanto, en tanto dure la controversia. Luego, compañeros, en cuanto a la no obligatoriedad de su agotamiento, veamos la columna izquierda el arreglo directo no es obligatorio verdad por tratarse de patronos o trabajadores no sindicalizados para negociar determinadas peticiones previo al planteamiento de conflicto colectivo de carácter económico social o sea su agotamiento como tal de esa fase digamos de la de la del arreglo directo no es obligatorio pero si nos vamos del otro lado en el lado derecho cuando la vía directa la vía directa sí es obligatorio cuando el sindicato de trabajadores pretenda negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo previo al planteamiento de conflicto colectivo de carácter económico-social. Y ahí les doy una sentencia, compañeros, una sentencia SC, que si gustan pueden bajar esa, esa sentencia del 20 de marzo de 2014, expediente 2380-2013. esa eh, Fíjense que yo les sugiero que la logren conseguir, bájenla del portal electrónico de la CC. En virtud de que esta, pues tiene relación con la vía directa y el arreglo directo. Ahí explica la Corte, en parte de la ratio de de la sentencia, en donde explica, eh, digamos, eh, el tema este de la obligatoriedad y no obligatoriedad. Ahí creo que se van a ilustrar ustedes más si logran bajarla y leerla. El plazo de negociación en, en, la, en el arreglo directo no existe, en la vía directa, si hay 30 días y ahí está el fundamento legal. Y por último, compañeros, para cerrar ese tema, el procedimiento, ¿verdad? El procedimiento, cuando es arreglo directo, pues eh, inicialmente el comité no existe, ¿verdad? Entonces hay que formarlo, hay que integrarlo con no más de tres miembros, ahí está el fundamento. Se le informa a la IGT en un plazo de cinco días mediante una nota, así dice el código, ahí está el artículo. Se hace el planteamiento verbal o escrito de manera atenta eh, de quejas y solicitudes eh, por parte del comité ad hoc eh, al patrono o a su representante y el patrono tiene que recibirlos en la brevedad posible, también ahí está el fundamento. Si hay arreglo se hace constar en acta y cuya copia autenticada se envía a la inspección general de trabajo en un plazo de 24 horas. La Inspección General de Trabajo, su función, como lo es de un carácter general, es, eh, es por eso se llama inspección, más compañeros, que trata de ejercer un control o velar que se cumplan las disposiciones legales en materia laboral. En este caso, tiene que velar porque los acuerdos no contraríen las disposiciones legales, para empezar, y luego que deben ser cumplidos por las partes eh, que han arribado al arreglo. Si no hay acuerdo, pues hay conformidad con los fundamentos ahí mencionados. Ahora nos vamos del lado derecho, compañeros, que sería la vía directa. En la vía directa es muy diferente porque el presupuesto fundamental para que proceda, dice, todo patrono que emplee servicios de más de una cuarta de parte de trabajadores sindicalizados, está obligado a negociar un pacto colectivo con el sindicato de trabajadores. Eso es un presupuesto básico, digamos, para que obliga al patrono. Luego, en el numeral 2, dice, se elabora un proyecto de pacto colectivo de condiciones de trabajo. En el numeral 3, que se hace llegar ya ese proyecto que se elaboró del pacto a la otra parte a través de la Infección General de Trabajo para efectos de la discusión en la vía directa. Ahí está la, 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 la frase, compañeros. Discutido en la vía directa. Entonces, el proyecto del pacto se discute extrajudicialmente en la vía de, directa o con la intervención de la IGT o amigable componedor. El plazo de la negociación, ya lo dijimos, 30 días. Si hay acuerdo total, eh, entonces se firma el pacto en tres ejemplares, uno para cada parte y uno para el Ministerio de Trabajo. Si en el caso de que si hay acuerdo parcial o no hay acuerdo, es decir, no hay un arreglo total, se plantea el conflicto colectivo de carácter económico-social previo acuerdo de la Asamblea General, que hay que recordar que la autoridad máxima en un sindicato, entonces ellos disponen, si se procede o no, a plantear el conflicto colectivo. Y luego, pues, eh, una vez eh, que se desemboque esto en un pacto, por ejemplo, pues hay una homologación que ya vimos eh, en, en, su, en uno de sus laboratorios, la homologación, que es una especie de aprobación que hace el Ministerio de Trabajo del... Eh, del pacto eh, de alguna manera negociado y firmado por las partes. No sé si hay alguna duda o algún, o alguna, alguna, eh, algún comentario, compañeros. Ya estamos a un par de minutos y, y yo les ofrezco que en unos minutos más les envío este material al chat colectivo para que ustedes lo tengan ahí, compañeros, y pueden pasar sus anotaciones ahí al mismo documento. Bien, estamos ahí compañeros, entonces pasen feliz tarde y nos vemos el, el próximo día, el miércoles. Feliz tarde, licenciado. Feliz tarde, licenciado. Igualmente. Feliz tarde. Feliz. Igualmente.